Bueno, aquí vamos a pintar las manos de la niña de las frutas. Amigas, yo les voy a recomendar para las que ven el video que no lo han empezado desde el inicio. Yo les recomiendo que vean el principio porque explico detalladamente cuál es la técnica que voy aplicando. Desde cero. Entonces, como es repetitivo lo que estoy haciendo, son cinco niñas, uso los mismos colores, uso la misma técnica. Entonces, hagan de cuenta que la 1, explico bien, la 2, la 3, 4, 5, es solamente un repaso, porque pintar en tela es un poco lento, y si lo pongo en cámara un poquito rápido es porque ya lo que estás viendo que estoy haciendo ya lo hice desde un principio. Por eso es curso de inicio y viene en partes. Obviamente que si tú lo ves desde lo ves empezado no vas a entender nada. Entonces no se desesperen, yo sé que hay muchas que ya saben pintura, pero este curso no es para personas ya avanzadas. Hay otros videos, no sé, de otras personas que pintan mucho mejor que yo y usan otras técnicas para gente que ya sabe mucho más. Pero este es un curso para gente desde cero, para principiantes, el título lo dice. No se desesperen porque yo no puedo darle gusto a toda la gente que me deja a veces un comentario que se desespera, que pinto muy lento. Entonces, para esas personas yo les recomiendo que si ya saben todo lo que yo estoy explicando, avanza el video y ve lo que más creas que te interesa. Porque a lo mejor no te interesa ver todo el video, el proceso. Pero a otra gente sí le es muy útil. Y otra gente sí está aprendiendo. Entonces, no quiero que se molesten ni nada. Pero esto así es lento, poco a poco. Porque me baso en las que no saben. Las personas que aquí estoy preparando para sombra. Las personas que deseen un curso ya personal aquí en Culiacán, yo lo doy. Al final del video yo dejo el teléfono para las personas que quieran información para cotizar, ya sea la servilleta, las pinturas, la aguja pica pica, los hilos, siempre al final dejo el teléfono de WhatsApp. Si no tienes, entonces puedes hacer una llamada normal. O puedes mandar un mensaje de texto, o puedes mandar un mensaje a mi Face, por medio de Messenger. Por aquí, por el canal, no cotizo, amigas, porque tengo que preguntar algunos datos personales y así no puedo estar publicando. Entonces, tampoco puedo decir los precios, porque si este video lo ven dentro de un año, dos años, tres años, entonces va a decir la gente, es que yo lo vi, dijiste ese precio. Pero pues pasa el tiempo y todo sube, entonces también los materiales suben, el envío también sube a como esté el dólar. Entonces ahorita el dólar puede estar a 18 pesos, mañana puede estar a 20, 22. Entonces los precios suben y bajan y no puedo darte un precio de decir te cuesta 50, 100 pesos.
porque después que tú veas el video dentro de un año, o puede ser otra persona, pues si es que no respeta los precios que dices en el video, pues no. Entonces, quien esté interesada en material, en lo que yo hago, tienen que mandar un mensaje o comunicarse conmigo. Aquí en las manos ya puse la pintura de base. Aquí pongo un poco de luz. No la voy a hacer en toda la mano, simplemente en una sola parte. Aquí voy a poner otro punto. Difuminar quiere decir que lo voy a expandir hasta donde la pintura me alcance, pero no voy a dejar toda la mano blanca. Ahora, para las personas que quieren el video con volumen, que porque lo hago mudo y no les gusta, desde un principio también explico los motivos. Entonces, no puedo poner música en los videos. No tengo derecho de autor de la música. Entonces, si yo pongo música, este video, hagan de cuenta que yo trabajo para el artista. Tampoco digo el nombre del artista. O sea, todo está registrado en derecho de autor. Entonces, si lo hago mudo es porque hay mucho ruido. Y sé que no se. Yo sí me concentro, pero yo sé que mucha gente no se va a concentrar porque necesita poner sus cinco sentidos en lo que está haciendo. Entonces, yo te recomiendo que te pongas audífonos y pongas cualquier música que tú quieras escuchar y ver el video. Así pasa, amigas. No, yo tengo que avanzar en mi trabajo y no, si no hago el video, ya no lo hice, porque son piezas que yo vendo y ya no las vuelvo a pintar igual. Y tampoco del mismo color, porque casi no repito eso. Entonces aquí explico en lo de las manos. Esta mano le hace sombra a esta, en esta parte de los dedos. La blusa o el vestidito, la manga le hace sombra aquí a su mano. Esta también le hace un poco de sombra. Y cada dedito hace sombra. Aquí. Si tú quieres servilletas de estas, contáctame y yo te envío a domicilio. Aquí voy a difuminar. Difuminar quiere decir que el color chocolate que estoy poniendo de sombra se va a perder con el de base. Tenemos que observar bien, este dedo hace sombra con el de acá, entonces aquí es donde va la sombra y voy a difuminar hacia abajo. Este dedo hace sombra acá abajo. Es como pones tus manos así. Este hace sombra a este, este a este y este a este. Aquí les voy a enseñar los cuatro colores de piel que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, esta que les mencioné es carita de muñeca. Este es salmón bebé. Este es un poquito más bajito. Primero es este y después es este. Este es como si fuera un blanco con rosita, así. Ese como si fuera amarillo piel, pero tiernito. Ese es gamuza y este es el chocolate. Si tú quieres hacer la monita más negrita que gamuza, entonces puedes usar este que es chocolate como base. Y puedes usar un color tierra quemada. Ya estoy hablando de un color muy moreno, negro, casi africanas, así. Entonces puedes usar
un jacaranda, un tierra quemada, como fondo. Me refiero fondo a sombreado. Puedes hacerlo en esto. Ya es, depende el gusto de la persona, de su piel. Vean, así lo puedes hacer. Salmón bebé, gamuza, carita de muñeca, chocolate. Y está este que es muy, muy moreno. Entonces, luego que pinte así, se las voy a enseñar también. Un video así para que se den una idea cómo queda y qué sombras pueden agregar. Entonces voy a pintar lo que viene siendo las piernitas y zapatos de la muñeca. En este caso voy a pintar con el color de base que es gamuza. Aquí, si es una parte chica, ese pincel es el número 6. Tienen que poner abundante pintura, amigas, para que la pintura entre entre las cerdas de la tela. Ahorita les voy a enseñar una colección que hice, pero diferente, que estoy haciendo más bien. Aquí vamos a pintar y tapar lo que es lo azul del diseño. Hoy nos salvamos porque no han puesto música los señores albañiles. Voy a levantar mi diseño para ver así a contraluz dónde me hizo falta pintura. Como un rayo X para que me entiendan. Ahí ya tiene bien pintura. Entonces con un pincel más chico voy a pintar esta parte. Ese es el número. Es el número 2. Pinto aquí porque es parte de la piel. Como no le puse calcetas. Les voy a enseñar las que tengo aquí pintadas. Esta, si ponen atención, este es del color del moño. Es un verde fluorescente, se lo puse aquí. Pinto la mitad del piel y la mitad en calcetas. Esto lo voy a hacer en otro video. Pero para, si tienen una duda que por qué no lleva calcetas, también se puede hacer. O se puede hacer mallas. Aquí está el otro. El moño es anaranjado. Y aquí está esta. Que su moño es rosita. Y sus calcetas son rositas. Me falta pintar otras dos, que hoy lo voy a hacer y se lo voy a compartir aquí en el video, ¿no? Para que estén al pendiente. Entonces, les mando un saludo, amigas, a todas las que me están mirando, a las que me siguen, a las que dejan muy bonitos comentarios, la mayoría. Yo creo que de todos los videos que yo he subido, que son más de 1000 videos, yo creo que si acaso
unos 10, 11 comentarios feos me han hecho, pero yo sé que es gente envidiosa, que no le gusta que uno enseñe porque igual creen que le van a quitar el cliente. Aunque les voy a decir, ahora que yo hice esta colección, a mí me dio risa. Pero es que cada quien tiene, ¿cómo le? No tienes, bueno, sí, uno, cada quien tiene sus clientes porque yo me dedico a vender las servilletas. Si otra maestra tiene un grupo y ella también hace su luchita y vende sus servilletas y da clases en su casa, pues son clientes de ella, ¿verdad? Incluso hay mucha gente pues que la puede conocer en persona. A mí me pasa. Entonces, si yo lo subo en mi Face es para la gente que me conoce y gente que me sigue porque vive en otras ciudades o otro país, pues son clientes míos. Entonces, como yo vendo el diseño, lo pinto para las que me piden también pinturas y quieren aprender a pintar el diseño. Para eso hago los videos. Mi cliente ya me compró la tela, ya me compró pintura. Ahora yo en video le explico cómo pintarlo, cómo hacerlo. Y hubo hasta hombres, ¿eh? Hay como unos dos, tres hombres que estaban en mi Face que me mandaron solicitud a mí y también pintan. Y cuando yo subo los videos y los comparto en mi Face, no me bloquearon, sino me sacaron de su Face, me eliminaron. Porque a lo mejor no quieren que vean que sus contactos vean mis videos, amigos y amigos. Entonces, para que no pase eso, puedes poner quién puede ver lo que publican. Entonces, puedes ponerle solo yo. Si tú no quieres que tu amiga en el Face mire de dónde tú aprendes, configúralo en solo yo. ¿Quién puede ver esto? Entonces le puedes poner amigos de amigos para que tus amigos puedan ver lo que estás viendo o público. Yo todo mi Face, todo, todo, todo en los grupos, mi museo de puntillas, la biblioteca de tejido, lleva mi nombre, Anel Gómez. La tiendita de Anel Gómez, tejiendo con Anel Gómez, bordando aguja pica pica con Anel Gómez, son cinco grupos. Todo es público. Hay que compartir el día que yo me vaya a morir, que ya no vaya a estar aquí. Mucha gente puede entrar al grupo y ver y copiar, porque uno pues no va a ser eterno. Entonces, si uno, Dios le da a uno esta oportunidad de aprender y de compartir, pues, ¿para qué vas a compartir con unos cuantos? Si te dedicas a vender, ¿para qué vas a compartir con unos cuantos? Así nunca se te va a abrir camino, porque los mismos clientes van a estar nada más mirando y mirando y mirando. El chiste es ponerlo público para que todo mundo vea lo que tú haces y te salga trabajo. Eso es mi punto de pensar. Aquí, vean bien, voy a poner una pizca de blanco. Aquí, aquí. Aquí es muy chiquito el espacio. Entonces, lo que voy a hacer es difuminar. Es muy diferente cuando pintamos acá el moño. Me voy a borrar ya tantito. Cuando pintamos aquí el moño, puse la sombra y todo el contorno puse blanco y difuminé. Por eso se ve blanco aquí todo. Bueno, aquí es diferente. Aquí voy a poner la luz en esta parte. Aquí, bien, bien difuminadita, que se pierda el blanco. Ahí. Ahora voy a agarrar la sombra, que es el chocolate. Acá en Culiacán, amigas, va a haber un curso de pintura en el centro. La tienda se llama Technic Diseño. Está atrás de
el edificio La Lonja. Quienes estén interesadas, que sean de aquí de Culiacán, como en febrero, yo creo, en febrero, se va a hacer ese curso de pintura. Son para 10, 20 personas y depende cómo funcione. Se va a abrir los domingos también, porque es sábado y domingo. Es puro sábado. Es puro sábado. Entonces, están invitadas, quien sea de Culiacán. Al final del video está el teléfono mío del WhatsApp. Me llaman y les doy el teléfono para que vayan al curso, amigas, y aprendan. Bueno, voy a poner sombra aquí. Voy a poner sombra aquí, parte del zapato. Esta parte da sombra aquí en la piel. Porque van a decir, ¿por qué sombra? ¿Y cómo sé que lleva sombra? Porque no le entiendo. Entonces recuerden, si yo tengo esto y pongo esto, esta tapadera da sombra aquí al amarillo, da sombra ahí. Ahí se ve, vean. Si yo pongo esto amarillo en la tela, da sombra. Es lo mismo. El vestido da sombra aquí, a esta parte. Si tú traes una falda, da sombra en tus rodillas. Te pones unos zapatos, entonces sombra aquí a esta parte. Es un poquito, pero pues aquí en el dibujo ponemos una cantidad para que se vea generoso. Aquí esta parte del zapato, arribita, aquí da sombra. Aquí es un poquito de sombra. Esto da sombra a la piel. Aquí repetimos, sombra, sombra. Por eso le digo que no se ve mucho el blanco. Y a la vez difuminamos tantito de una vez. A esta parte no da sombra, da luz. Pero como ya puse luz en el medio, porque quiero que ahí se enfoque, entonces es para que se vea contorno de su piel. Y voy a poner aquí y aquí. No voy a poner mucho porque no quiero que salga el manchón café. Aquí y aquí. Lo puedes pintar de esta forma. Si no te gusta, entonces puedes pintarla como la técnica del moño. Se pinta todo y vas a poner luz aquí, 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 aquí. Aquí vas a poner sombra y aquí sombra. Y aquí no vas a poner luz. ¿Ok? Hay dos formas de hacerlo. Entonces aquí donde está el contorno de su pierna, esto que así queda muy bonita. Ahí van a ver ustedes donde se ve la luz que pusimos. Obviamente que tenemos que delinear, ¿ok? Cambia mucho ya que está el vestido bordado. Yo no me dedico a bordar todo el diseño porque no. Qué guay, ¿eh? Para las que quieren ruido, ahí hay. Yo no me dedico a bordar todo el vestido porque no tengo tiempo de bordar, amigas. Yo me dedico más a pintar y tejer y hacer pedidos para 15 años, bodas, quinceañeras bordadas y tejidas, así como las que he mostrado en los videos. Una quinceañera de vestido rosita que le hice el cabello matizado, esa me la han pedido mucho. Esa más o menos, a lo que yo saqué presupuesto y mi ganancia, esa sale en $3.80, esa monita. Pero si el hilo sube, obviamente que tienes que subir tu trabajo. Más o menos. A mí me dicen, ¿y es lo menos? Pues, sí, es lo menos, porque si yo hago 50 monas, o hago una,
Es lo mismo que voy a gastar el tiempo y mi material. Entonces digan no al regateo, amigas. Quienes les interese tu trabajo te van a contactar. No lo des más barato. Si tú haces 50 monitas de estas, te dan lo más barato, sí es lo más barato. Porque la pintura no es barata. Y el trabajo, hacerlo en pintura, es tu tiempo, es tu trabajo. No regales tu trabajo. Aquí el zapato lo pueden pintar del color del moño. O lo puedes pintar un color negro, berenjena, un marrón, un chocolate, un tinto, un café, un gris, del color que tú quieras pintar el zapato. Yo aquí lo voy a pintar en color berenjena. Si eres de las que se te olvida cómo va el diseño, entonces ten a la mano una fotografía. Para las que me han preguntado si esta pintura se cae con el cloro, les digo que no se cae. La pueden dejar hasta una semana en cloro y no les pasa nada. Aquí tengo este trapito con el que yo trabajo. Yo lo dejé 3 días en cloro y sigue intacto. Nada más el trapo se hizo más blanco, pero la pintura ahí se quedó. No se cae la pintura. Entonces aquí el zapatito tú lo puedes pintar del color que a ti te guste más. Tienes que ser generoso en la pintura para que al momento de difuminar con blanco haga el efecto. Si no hace, no sale bien el efecto, es que le falta pintura que le pongas. Pero pues ya pintado ya no puedes estar agregando tanta pintura. Tiene que ser en el momento. Yo no le recomiendo pintar y que se le seque y volver a pintar, porque la verdad queda feíto el trabajo. Aquí ocupas un pincel de número 6, lengua de gato. Si no tienes, pues otro que te adaptes. Puede ser el 10. El del cóndor o otro más chiquito, depende. Si ya sabes dominar tantito el pincel, pues puedes pintarlo con cualquier pincel. Está, vean, si te pasa eso es que está húmedo, que tiene abundante pintura y va a ser muy bien la técnica del difuminado. Si no se te pega la pintura en el dedo, es que le falta pintura a tu diseño. Aquí ustedes lo ven bien, pero esto es práctica porque uno tiene que trabajar como licuadora en la pintura. Un poquito rápido. Y los otros videos que he subido, pues ya lo repito porque ya lo expliqué con tiempo. Aquí no voy a poner sombra porque es oscuro el color, pero voy a poner luz. Esta parte.